Hola, mis Aries, bienvenido a tu lectura de Guía para tu alma y el amor. Este es para las últimas semanas de marzo, del 17 al 31. Si quieres ver más en detalles de lo que está pasando, sobre todo en el amor, te aconsejo que regreses al mes de marzo, que hice hace un par de semanas atrás. Sí. Por lo pronto, nosotros solamente vamos a ver lo que está sucediendo para estas dos últimas semanas. Es corto para ayudarte a tener una idea de cómo entrar al mes de abril con el pie derecho. Tu energía general, la emperatriz al revés. Eso nos está diciendo que la energía en la que vas a estar es como que tú sientes una pérdida de ese poder personal. Yo creo que tú estás poniendo tal vez demasiado énfasis en tus posesiones, en tus necesidades emocionales. Y yo creo que te estás olvidando de ti. Yo creo que necesitas darte cuenta que esa falta de armonía está dentro de ti y que necesitas regresar y hacer una introspección, que es bien necesaria, porque yo veo que alguien como que tú tal vez estás resistiendo a los cambios o hay transiciones porque vas a estar en un periodo de transiciones en estas 2 semanas, sobre todo en el trabajo, en el amor, en lo que esté pasando, en lo que sea. Sobre todo lo veo más en el plano material, pero es como que estás estancado y no estás movilizándote a esos planes tuyos como mutuos acuerdos, relaciones entre el trabajo, en el amor. Como que te sientes estancado, estancada, no ves ese crecimiento. O sea, ves el beneficio del trabajo que haces, pero como que no te estás movilizando como deberías o como quieres. Lo que tú tienes que evitar, sobre todo, es lidiar con personas que son un poquito, ay, ¿cómo diría yo? Greedy. Personas demasiado materiales, personas que son ambiciosas, ¿verdad? Si tú estás siendo ambiciosa, evítalo. Tal vez estás poniendo demasiado énfasis en eso y te está atormentando mucho, que como que pides mucho de ti en querer más o lograr más. Tal vez te estás sobrepasando en eso o vas a lidiar con personas que están siendo bien ambiciosos. Ten cuidado con lo que se respecta a tu trabajo, porque hay cambios de eventos y situaciones con personas o situaciones que van a afectar tu vida. Así que evita todo lo que tiene que ver con ambiciones, personas ambiciosas, sé un poquito más humilde y ten cuidado con las personas que tal vez sean tan ambiciosos y quieran tomar tu trabajo, hasta tus relaciones, como sea. Pero lo que tienes que enfocarte primeramente es sanarte de esa pena, de esa pérdida que sientes. Tal vez necesitas recurrir a alguien que de verdad te dé ese apoyo emocional, psicológico. No te dé pena decir no si alguien exige de ti o necesitas tomar un tiempo para ti, tómalo, porque lo vas a necesitar. Tú estás como ese cocoon que le llaman, como esa ninfa para salir y formar sus alas. Entonces, hay un cambio y transiciones que están a través de toda esta lectura para ti, mi Aries. Y de verdad necesitas descansar, tomar tu tiempo y aclarar tu mente, porque te sientes estancado y te sientes que no estás creciendo. Hay el beneficio, lo estás viendo, pero estás pensando que te está tomando demasiado tiempo. Y tal vez puede ser el problema que tú sientes que tú no eres un niño, una niña, que ya eres un hombre, una mujer, que tienes responsabilidad hacia adelante. Puede ser también que tengas hijos, hijas, y te da pena que ya tus hijos están creciendo y se están movilizando. Algunos irán a la universidad, otros viajan a otro lado. Y yo creo que sientes que ese periodo, esa era, ha terminado y otro nuevo comienza y transiciones que están empezando. Entonces, abre tus alas y aprende a volar de la manera y dirección correcta porque estás un poquito, como que estás bastante, bastante, diría yo, lidiando con ese estancamiento en la parte emocional tuya y eso te tiene como con dolor un poco. Puede ser también que tu familia todavía te ve como que eres un niño, una niña y que tiene que estar encima tuyo dándote los consejos. También puede ser que eso te esté molestando un poco. Pero yo te aconsejo que tomes tu tiempo, te enfoques en ti, retrospección, tomes tu tiempo y si necesitas descanso, la tomes. Porque tu lección de estas 2 semanas va a ser, o por las que están entrando en este mes de marzo, va a ser los cambios y transiciones, cambios y transiciones, cambios y transiciones. Esto te está enseñando que
No te resistas al cambio porque las necesitas si quieres evolucionar. Y sin movimiento no vas a llegar a ningún lado, mi Aries. Sobre todo en el amor, parece que tú estás un poquito estancado, testarudo en cuanto a tus pensamientos, bloqueando tal vez esa armonía, tal vez por las situaciones en las que estás pasando. Estás solo completamente, no tienes a nadie, ¿verdad? Ese es para mí solos. No estás en una relación seria con nadie. Puede ser que conozcas a alguien, estés saliendo con alguien y de vuelta, pero nada serio. Esa persona no te da ni chus ni mus. Entonces, yo creo que tu problema está totalmente en tu mente. Yo creo que hay muchas dificultades en cuanto a retos, trazos, en cuanto a tus pensamientos. Estás alargando esa paz dentro de ti, esa armonía. Todo está en tu mente. Todo está en tu mente. Yo creo que esa negatividad te lo estás poniendo tú a ti mismo. En cuanto al amor, por eso no progresas. Regresa, toma tu tiempo, retrospección. Si necesitas tomarte un tiempo, un viaje, descansar, tomarte unos días, hazlo. Para poder regresar a ese momento de positivismo que la necesitas si quieres atraer el amor a tu vida, ¿verdad? Para mis parejas, casados o no, viven juntos o no, pero están en una relación seria. Me están diciendo también que tú estás un poquito confundido, tal vez dividido en la dirección y de tus pensamientos en lo que quieres hacer, sobre todo en tu relación, por eso te sale el perrito. Cambios y transiciones, la carretera se divide en dos direcciones, ¿sí ves? Se divide, toma a la derecha, a la izquierda, tienes esa mentalidad dividida a estas alturas, ¿dónde y a dónde va esa relación con tu pareja? Tal vez puede ser que tu pareja también está siendo un poquito demasiado ambicioso, ambiciosa, pidiendo más, o tú, pero cambios están sucediendo, muchos, muchos cambios, los estás viendo y como que yo creo que necesitas adaptarte y evolucionar con ellos, en vez de quedarte atrás viviendo del pasado o como era antes o como me gustaba, tienes que aprender a adaptarte y ser un poquito más flexible, ¿ok? Eso es para mis casados, también en general, porque eso es una lectura general de todo el departamento de tu vida y eso solamente esas cartitas son para el amor. Bueno, mis Aries, espero les haya ayudado de alguna manera. Les deseo un excelente término de el mes de marzo y una excelente entrada al abril. Tomen su tiempo, evolucionen, vayan con los cambios, sean más adaptables, flexibles. No se mantengan no sean tan tercos, no sean demasiado, no estén pensando mucho en eso de si es que están pensando mucho en la parte material, tus necesidades materiales. Toma tu tiempo, enfócate en ti, retrospección. Toma tu tiempo para poder volar como esa mariposa. Estás en eso, en esa fase de volverte ninfa a mariposa. Así que tranquilo, tranquila. El beneficio está ahí, las cosas buenas vienen, está todo en ti. Necesitas cambiar de negatividad a positividad. Mi Aries totalmente está bien claro. Bueno, un beso. Les deseo lo mejor. Mucho amor, mucha luz y los veo ahora en abril. Chao.